La organización Corriente del Pueblo Sol Rojo inició este viernes una jornada de bloqueos, protestas y plantones permanente en la capital oaxaqueña para exigir al gobierno estatal y federal la aparición con vida del abogado Ernesto Cernas García a 8 días de haberse extraviado. El día de hoy se cumplen 8 días de la desaparición forzada de nuestro compañero y abogado, el doctor en derecho, el Ernesto Cernas García. El compañero Ernesto Cernas, aparte de ser catedrático de la UAPCO, defensor de derechos humanos, parte del movimiento, pues es defensor de los 23 compañeros procesados que fueron presos políticos el 7 de junio del 2015. Nosotros responsabilizamos al gobierno del estado y al gobierno federal de la desaparición de este compañero porque no se sabe nada de su paradero. No descartamos otras movilizaciones, bloqueos, marchas, mítines, plantones, lo que esté dentro de nuestro alcance para poder recuperar a nuestro compañero. Ante el cuestionamiento de las afectaciones a la ciudadanía con su jornada de bloqueos y marchas, Yolanda Ruiz, vocera de la organización, señaló que es un mal necesario, pues en Oaxaca es la única forma de que el gobernador del estado, Alejandro Murat, los atienda, por lo que solicitó comprensión por las molestias que van a ocasionar. Hemos intentado otras formas de hacer presión, como ir a las oficinas correspondientes, meter documentación y no nos hacen caso. Entonces yo le digo a la ciudadanía que esa es la única forma en que nos van a solucionar, en que nos van a recibir, que lo bueno y que se pongan, que tomen conciencia, que tal vez el día de mañana puede ser uno de sus familiares y ahí estaremos también luchando por ellos. Por otra parte, durante el transcurso de la marcha que partió de la Fuente de las 8 regiones al Zócalo, un grupo de encapuchados cobijados por Sol Rojo realizaron pintas en diferentes inmuebles, a lo que la vocera señaló que esas pintas son necesarias, pues reflejan la exigencia del movimiento. Agregó que cuando las ve la ciudadanía, les toca el corazón y saben que es una causa justa. Son necesarias porque están describiendo la exigencia de la presentación con vida del compañero. Cualquiera que lo vea le va a tocar su corazón y va a saber que necesitamos a nuestro compañero con nosotros. Sostuvo que las reparaciones de los inmuebles afectados se pagarán con los impuestos de los ciudadanos. Sin embargo, por mínimos que sean los recursos destinados para revertir estos daños al patrimonio de los oaxaqueños, pueden ser utilizados para mejoras en otras áreas, inmuebles u obras. No, porque las pintas no se están haciendo en casas particulares. Si están viendo, se están haciendo en oficinas, en donde nosotros y nuestros impuestos pagan toda la compostura de eso. Finalmente, Yolanda Ruiz hizo un llamado a no votar este 1 de julio, pues señaló que no sirve de nada que haya un gobierno, pues no brinda soluciones. En cambio, se pronunció porque el pueblo se organice y autogobierne. Nosotros estamos llamando y haciendo el llamado a no votar, porque no funciona de nada que tengamos uno y otro presidente. Nosotros creemos que el pueblo es el que debe gobernar y que el pueblo es el que sabe las necesidades que tiene el pueblo, no una sola persona. Mi llamado es a no votar, que no funciona de nada, a organizarse y a luchar. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MVM Televisión, Francisco Márquez.